Tuvimos tres años de sequía continua hasta el año pasado y casi se nos seca la laguna del Guri, ¿se acuerdan? Y la oposición, la derecha fascista esta, frotándose las manos para que se secara el Guri y el país se secara sin electricidad. Así son ellos, eso es lo que tenemos. ¿no? Fui sometido durante hora y media a una entrevista muy intensa, muy buena. ¿no? Quizás... La entrevista era un periodista eh, británico, creo que era. La traducción no era muy buena. Después yo vi la repetición de la entrevista y hubo algunas preguntas que yo medio las entendí, afortunadamente las entendí, pero que la traducción en vivo y directo en el momento no era buena. Fue una entrevista candelosa, porque el tema de la conferencia mundial era la energía. Hizo dos preguntas sobre energía y hizo 15 preguntas sobre Trump, Venezuela, la oposición, las elecciones, la candela, pues. Y como a nosotros no nos gusta, el muchacho que lloró y el periodista que le pregunta, ¿ah? estuvo muy buena, yo creo, la exposición y el debate que se dio. Y además eso lo obliga a uno, mira, a pensar. Y nosotros defendemos a nuestra patria. Con lo único que tenemos, es la única arma que tenemos en Venezuela para defendernos es la verdad. La verdad. Con la verdad, ni ofendo ni temo. No es que dicen, el libertador José Gervasio Artigas del Uruguay, con la verdad, ni ofendo ni temo. Así se inició el miércoles 4 de octubre. Al salir de allí tuvimos una reunión con 25 ministros de los países productores de petróleo y gas del mundo. Tuvimos una conversación franca, muy buena. Yo le hice mi propuesta de la nueva fórmula para la fijación de los precios en el mercado petrolero, que ya he lanzado al debate y aspiro en una cumbre de presidentes, de jefes de Estado, de jefes de gobierno, muy pronto a finales de este año o principios del año 2018, que se realice una cumbre en un lugar a convenir de los países OPEC y no OPEC para discutir y decidir una nueva fórmula de fijación de los precios del petróleo. Ya echamos a andar una fórmula, una propuesta preliminar. Y aspiramos que en el transcurso de las próximas semanas y meses ir perfeccionando, recibiendo propuestas, escuchando quién no está de acuerdo, quién está de acuerdo. Un debate libre, creador, integrador. Y estoy seguro que así como logramos que se configurara un acuerdo en defensa del petróleo por primera vez en la historia de 100 años entre los países productores de la OPEC y los países productores que no son miembros de la OPEC. Acuerdo que se llegó en Viena en noviembre del 2016 después de dos años de insistencia, de insistencia y que se mantiene y ha sido ratificado hasta el próximo año. Estoy seguro que vamos a lograr una fórmula consensuada que va a cambiar el mercado y las formas de fijar los precios del petróleo. Y va a tener incidencia directa en el gas, estoy seguro de eso. Ese mismo día tuvimos una jornada de trabajo, unas dos horas y media, tres horas, con el presidente Vladimir Putin. ¿Sí? Tuvimos una hora, hora y media, una reunión privada. Esa imagen que ustedes ven ahí es cuando yo voy llegando al despacho personal. Ahí es donde trabaja el presidente Putin. Este es su despacho donde él trabaja todos los días. Ahí le presento bueno, a la delegación, al canciller, al ministro de Agricultura. Yo estoy metiendo al ministro de Agricultura en todo, en la jugada, porque nuestro reto es desarrollar la agricultura, las agroindustrias. Ese es nuestro reto. Y tenemos que aprender de los gigantes del mundo y traer la tecnología de los gigantes del mundo y la experiencia empresarial de los gigantes del mundo y traer inversiones de los gigantes del mundo. Venezuela tiene que plantearse ser una potencia productora de alimentos. Ese es nuestro reto. Ese es el reto de nuestra generación. Ese es el legado que vamos a dejar. Si alguien me preguntara qué legado aspira usted como generación a dejar, presidente Maduro, yo digo dejar. Un país potencia ya en pleno proceso de desarrollo agrícola, agroindustrial, industrial, de economía diversificada y haber roto completo la dependencia con el rentismo petrolero. Ese es el legado nuestro, compañeros, muchachos y muchachas que están aquí conmigo hoy, jóvenes, hombres y mujeres que me escuchan, es el legado que debemos dejar. Así como Chávez nos dejó como legado la revolución bolivariana, nos dejó un país independiente y soberano nos dejó una democracia libre, abierta, participativa, protagónica, así como Chávez nos dejó las misiones, grandes misiones, así como Chávez nos dejó una identidad cultural, ideológica, política, y nos dejó un gran legado nacional e internacional, una diplomacia bolivariana para un mundo multicéntrico. Nosotros tenemos que plantearnos dejar un legado, dejar una marca. ¿Eh? profundizar el legado del comandante Chávez y dejar un legado nuestro propio hacia el futuro. Y ese legado tiene que ser romper amarras con el rentismo petrolero. ¿Eh? Romper amarras con el inmovilismo económico que significó depender de una renta petrolera 100 años. Inmovilismo económico, burocracia, corrupción. Claro, como hay un chorro, shh, abre el chorro. Y salían petrodólares. Chávez le puso un, un torniquete al chorro. Y los petrodólares empezaron a venir para acá, para la salud, para la vivienda. Pero entonces cuando el modelo rentista se agotó de manera prematura, temprana, en el año 2015, 2016, y recibimos aquel golpe. ¿Verdad? Que aún estamos nosotros superando. ¿Eh? Entonces, en ese momento, es que vino con más fuerza la conciencia de la necesidad de desarrollar una economía verdadera, productiva, verdadera, diversificada. Afortunadamente tenemos amigos en el mundo para esto y más. Estuve reunido hora y media con el presidente Putin revisando todos los temas de la cooperación energética, petróleo, las inversiones rusas en Venezuela, toda la cooperación gasífera, las inversiones rusas en gas y las que vienen, porque el presidente Putin ha dado la orden de incrementar las inversiones petroleras y gasíferas de las empresas rusas en Venezuela para así seguir creciendo en la cooperación, en la tecnología y en la diversificación de un polo energético que Venezuela va a seguir siendo hacia el futuro. También estuvimos revisando los proyectos agrícolas, agroindustriales. Estuvimos revisando el acuerdo que ya se está cumpliendo de suministro de trigo por parte de Rusia, el mejor trigo del mundo. Me contó el presidente Putin que este año están rompiendo récords, 126 millones de toneladas de trigo están produciendo. Desde el año 1978 no se veía algo así. Me lo dijo emocionado. Así que Venezuela tiene todo el trigo que necesite, me dijo el presidente Putin. Aprobado, dije yo. ¿Mm? La cooperación en el campo militar, como siempre así, estrecho. En nuevos temas del campo militar. Que bueno, ya... El comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, quien me acompañó en esta gira, bueno, estará informando al ministro Vladimir Padrino y al Estado Mayor Conjunto Superior para su implementación, la cooperación en el desarrollo de las fuerzas especiales, no solamente desde el punto de vista de su entrenamiento, sino también de su equipamiento. Y bueno, seguir estrechando. Venezuela tiene los más modernos equipos militares que jamás haya tenido Venezuela. un país ninguno, pues en América Latina. Los tenemos nosotros. Tenemos la defensa antimisiles, la defensa antiaérea, sistema coheteril. Bueno, se pierde de vista lo que tenemos. Gracias a quién? A Hugo Chávez Fría. Y a la alianza de cooperación temprana que en el campo militar... El comandante Chávez inició con el presidente Putin y con Rusia. Afortunadamente Rusia tiene una industria militar muy poderosa, una de las industrias más poderosas del mundo. Y Venezuela ha renovado su parque militar, su tecnología militar para defender el derecho a la paz, a la soberanía. Nosotros no somos un país imperialista que está pensando en conquistar países en Asia, en África, en América Latina. No tenemos bases militares. En ningún país del mundo. No amenazamos de una acción militar a ningún país del mundo. Todas nuestras armas y toda nuestra Fuerza Armada es para defender nuestro derecho a la paz, la integridad territorial, la soberanía nacional, en el concepto de Bolívar, en el concepto de guerra de todo el pueblo. En eso estamos muy claros. Bueno.